Buenas a todos, hoy os quiero presentar el Cino Mini Pro, un mini dron que va a ser prácticamente la mayor competencia que va a tener junto al Fimi X8 al dron en rey ahora en el mundo mini, el Digi Mini 2. Un dron que ya se venía anunciando hace aproximadamente un par de semanas y la verdad es que viene muy, muy fuerte. ¿Por qué? Pues os voy a decir las características que en la página oficial ya se han anunciado, son oficiales, por lo tanto, y algún que otro rumor que me ha llegado en cuanto, por ejemplo, el precio y la fecha de lanzamiento, que os lo diré al final del vídeo. ¿Por qué creo que va a ser un dron que va a hacer la competencia, sino va incluso a superarlo? ¿Por qué? Pues para empezar, porque el sensor CMOS va a ser de 1,3 pulgadas. 48 megapíxeles, que no viene nada mal. Ahora hay que ver simplemente si son de buena calidad. Un zoom de 6 aumentos. La capacidad de tomar fotografía en HDR, que está muy muy bien. Ojo al dato, incluye también 4K en 30 FPS, que también ya lo he igualado con sus dos competidores. El códec es de 265, es mucho mejor que 264, puede comprimir todo mucho mejor y nos permite grabar más cantidad de vídeo y de imágenes en una memoria con la misma memoria que si lo grabáramos de 264. La transmisión es el Sightless 3.0, va a grabar a 1080, que también está muy muy bien, de lo último. El peso, bueno, en todos estos minis, ya lo podéis imaginar, menos de 250, 249 aproximadamente. Y luego se puede activar el tracking, por lo tanto va a tener el modo sígueme, por lo tanto va a estar muy, muy bien. Y para mí, ahora os voy a decir los bombazos y lo más importante de que prácticamente eligiendo entre los tres me van a hacer que me quede con este dron. Va a traer sensores, y no solamente frontales, sino en tres direcciones, frontales, traseros y abajo. Por lo tanto, cuando tengamos el follow me modo, vamos a poder estar tranquilos sin preocuparnos de que se choque o nada. O sea que va a estar muy muy bien. La transmisión, escuchad bien, 10 kilómetros, nos están ofreciendo 10 kilómetros. Ninguno, nos tenemos que ir a drones muchísimo más grandes y a drones de aproximadamente casi 1000 euros para poder meternos en una transmisión de 10 kilómetros. Y escuchar también bien, por favor, batería 40 minutos, habéis oído bien. No conozco prácticamente ningún dron de que llegue a los 40 minutos por menos de 1000 euros. Entonces, vamos a ver si ya tenemos que irnos a un Mavic Pro o al 2S. Bueno, tenemos que irnos ya a otro tipo de drones y otro tipo de precios. Por lo tanto, es cierto que luego nunca son los exactamente el tiempo de lo que nos están diciendo, por tema de viento, por tema de movimiento, de grabación. Pero bueno, si ofrece 35 minutos, creo que va a estar muy, muy, muy bien. Por lo tanto, un dron que, como ya os digo, esto ya sí que son rumores, lo que voy a decir ahora, dos datos. El precio va a estar entre 500 y 600 euros, seguramente incluso a principios, un poco más por 600 euros, 700 incluso, vamos a ver en las primeras semanas a cuánto va a estar. Pero bueno, sí que se espera que después en su edición más básica, en la edición más básica, sí que se encuentre por unos 500 y 600 euros, pasado un tiempo de lanzamiento. Y el lanzamiento, ¿cuándo va a salir este dron? Que es lo que todos queremos ya, tenerlo cuanto antes posible. Bueno, pues se espera más o menos de que a mediados de mayo aproximadamente esté por aquí, ¿vale? Todos rumores, lo digo, nada, esto sí que no es nada oficial. Pero bueno, a ver si a finales de mayo ya lo podemos tener todos en casa, cuanto menos. Y si no, pues ojalá sea antes, depende también de dónde lo pidamos y demás. Y bueno, vamos a hacer una comparativa con los otros drones. Y bueno, aquí ya lo estáis viendo. Los tres nos están ofreciendo, tanto el Digi Mini 2 como el Fimi X8, menos de 250 gramos. Ojo, como nos vayamos una batería estándar,
que nos está aumentando el precio del X8, nos pasamos de los 250 gramos, por lo tanto a la hora de volar en ciudades y en demás tenemos que tener muchísimo cuidado con este tema del peso. Duración de la batería, bueno, ya os lo he dicho, de que nos están ofreciendo en el Cino, nos están metiendo más de 35 minutos, que ya me parece una exageración, 40 minutos. Mientras que en el Digi Mini 2 nos están dando 30 minutos, que no está nada mal. Y nos ofrecen lo mismo en el X8, también 31 minutos. Vamos a pasar a los megapíxeles, ya os digo, es que es una brutalidad, le está superando en todos los aspectos. El Digi Mini 2, 12 megapíxeles, el Cino nos estaba dando 48. El triple, vamos, una exageración. Vamos al sensor. El sensor, una de las cosas más importantes a la hora de grabar, es decir, la calidad que nos va a poder transmitir, sobre todo cuando hay poca luz. El Mini 2 nos está ofreciendo 2.3 pulgadas. El Fini X8 aquí no lo pone, pero está en 2.6 pulgadas, también hacemos. Y ahora, escuchad, 1.3 pulgadas. Lo que nos estamos diciendo es que nos estamos metiendo casi en un dron de una pulgada. Estamos casi a la altura de un Air 2S de Digi. Es decir, un dron de que nos estamos metiendo pues en casi 1.000 euros. O sea que, ojo, bueno, lo que es la grabación de 4K, están los tres igualados, 4K 30 fps. La transmisión, bueno, pues ya lo estoy diciendo, 10 kilómetros, una de las mayores novedades, junto al tiempo de vuelo. El Digi Mini 2, 6 kilómetros, 720 de calidad. Ojo, porque también el Cino nos está ofreciendo 1000 P. Entonces, ojo, cuidado con esto, que también va a prometer y mucho. El tema del zoom, el Digi Mini, no tengo muy claro cuánto de zoom, me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios, si tenéis la información del Digi Mini 2, cuánto de zoom, pero ya lo estáis viendo, con el Fini X8 está a 3 aumentos, mientras que es que el Fino nos estamos metiendo en 6, o sea que también muy importante. En cuanto al tema de las del Follow Me, bueno, ya lo vemos que el Fini X8 también admite para poder seguir, igual que el Cino. Y luego la detección de obstáculos, bueno, pues ojo, porque también es la otra gran ventaja. Nos estamos metiendo en sensores tanto enfrente como bajo como traseros, por lo tanto cuando nos podemos, entre comillas, despreocupar cuando alguien nos esté, cuando lo pongamos en modo sígueme. Mientras tanto en el Mini 2 simplemente hacia abajo, o sea que si lo ponemos para que te siga, aunque no sea automatizado, o nos descuidamos un poco, cuidado, porque un seguimiento lateral y se va. Y bueno, pues esas son las características más importantes que he podido encontrar. Espero de que os haya gustado, espero de que os haya servido de ayuda, pues si tenéis que elegir alguno, pues si os tenéis que esperar a comprar algún dron, esperar el lanzamiento de este dron, que haya mucha más información, no va a tardar mucho en salir. Y bueno, vamos a terminar de confirmar el precio, si va a estar por unos 600 euros aproximadamente y cuándo sale, pero creo que merece mucho la pena esperar para este dron y ver si la verdad es que promete todo lo que está diciendo, porque si es así, sinceramente creo que es una mejor compra, tanto que el Digi Mini 2 y por supuesto que el Fini X8. Vamos a ver precios, vamos a ver lanzamiento y vamos a ver calidad de grabación. Muchas gracias por ver el vídeo. Si tenéis cualquier duda, nuevos detalles, nueva información sobre este dron o sobre cualquier otro, dejadlo aquí abajo en los comentarios y gracias. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.